del día domingo, este establecimiento educativo sufrió lo que tiene que ver con un hecho de inseguridad en el interior de este justamente establecimiento, valga la redundancia. Por ese motivo estamos en compañía de Judith de la Fuente, quien es la directora justamente de esta institución, para que nos comente acerca de este hecho y sobre todo qué ha pasado con los efectos que sustrajeron justamente de la escuela. Judith, antes que nada, buen día, estamos en vivo para Multiplataforma Fénix. Bueno, consultarle sobre este episodio de inseguridad que se vivió justamente aquí en el establecimiento. Bueno, buenos días. Quiero comunicarles, hemos sufrido un robo. Fue el día de la domingo a la madrugada, donde entró un chico y sustrajo lámparas, focos y hizo destrozos en un kiosco, llevándose mercaderías y bueno, y rompiendo cosas que estaban en el kiosco. A ver, ahí está. ¿Cómo le va, directora? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se llevaron, directora? Se llevaron lámparas de los pasillos, sí. Foco de las aulas, sí. Ventiladores de un grado de séptimo y otros dos ventiladores de quinto grado. Entraron al kiosco, destrozaron el kiosco, llevándose mercadería y bueno, y como dije, destrozaron el kiosco. Dios mío. Haciendo destrozos. Dios mío. ¿Hay alguna pista? ¿La policía les ha dicho algo? Sí, la policía... Lo encontró, lo capturó, está detenido, ya se sabe quién es. Es uno. Es un chico, un joven. Ajá. Bueno, está detenido y que se han recuperado los elementos. Está en eso, la policía está actuando y viendo bien para poder recuperar lo que se sustrajo. Ajá, bien. Y el muchacho detenido que acá estoy viendo en el parte policial, 18 años, de apellido Romero. No es ese, nada que ver. No es ni el apellido ni la edad. Nada que ver. La policía, sin duda la policía le va a informar. Ese no es el nombre del chico ni la edad. Ah, no, tiene razón, nada que ver. Yo estoy leyendo mal, ¿no? Habla de que ingresaron a un... No. Este es otro, porque son varios hechos los que tengo acá, está bien. ¿Y esta persona tiene algún antecedente ahí en la...? Sí, tiene antecedentes. ¿De ingreso en la escuela o de antecedentes en general? No, tiene antecedentes en general. Ajá. Nosotros en la escuela contamos con cámaras, a donde él ya es la segunda vez que ingresó, y ahí en las cámaras se puede verificar que es él, ¿no? Mediante la filmación. Uh-huh. ¿Y cuántos años tiene? No le voy a preguntar el apellido, pero ¿cuántos años tiene más o menos? Entre 20 y 21 años. Entre 20 y 21 años. Ah, de todos modos, es un chico joven. Es un joven. Que lamentablemente, fíjense el daño que causa, porque por más que recupere los elementos ahora, hay un montón de roturas que arreglar y todo eso, ¿no? No, sabe que él, como hemos sufrido días anteriores a esto, un día miércoles, él ya... Es como observó todo y entró por un ventiluz que él sabía que si le haces mucha fuerza, él lo supo abrir y bueno, y por ahí ingresó él a la escuela y sustrajo las cosas que sustrajo, por ahí por un ventiluz, porque la escuela tiene toda la seguridad. Pero me refiero, ¿no me dijo que hizo algunos daños ahí en el kiosco? Sí, en el kiosco hizo muchos daños, rompió y destruyó todo lo que pudo ahí en el kiosco. Claro, a eso no, me refería... a daños de la escuela, ¿no? Edificios de vidrios o cosas así, o romper puertas. Ajá, claro. No rompió nada para ingresar, pero sí rompió cosas ahí en el kiosco. Sí, eso sí. Exacto. Eso sí. Bueno, directora, agradecerle. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Maxi, querido, muchísimas gracias. De nada, Nico, bueno, estamos en contacto. Hasta luego. El robo en la escuela Provincia de Misiones. Desvalijaron la cantina, se llevaron ventiladores, focos y demás. El chico fue agarrado, entre 20 y 21 años tiene, según el parte... Bueno, que después que lo va a decir la policía. Que no es el nombre. Corso me da de apellido. Barrio Antártida 4. Ah, de la zona. Sí, totalmente. Bueno, creo que tiene que ver también, lamentablemente, con la vulnerabilidad que tienen las escuelas
los fines de semana y que, bueno, estos tipos generalmente se aprovechan de eso, ¿no? Me tengo que ir, lo tengo en línea al doctor Daniel Martín. El buen fiambre, el buen queso, el buen precio, el buen gusto. Quesos y Fiambres ahora en su nuevo local. Más cómodo, ambiente climatizado, con variedad y calidad de siempre en todos sus productos. El buen gusto, Quesos y Fiambres, Avenida Facundo Quiroga y Urquiza. Ventas por mayor y menor. Salaya Electromec presenta una promo imperdible. Comprando una motosierra Husqvarna de los modelos seleccionados, te llevas gratis un equipo de corte. Para más información, visita a Salaya Electromec en sus redes sociales o habla con un asesor comercial.